Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, mi buen amigo y editor, genial editor periodístico del programa El Azar Planas... ...me trae una noticia de último minuto, corriendo, presuroso. Él es venezolano de, de origen. Y me dice, parece que ha habido una, un levantamiento, una sublevación... Un, ...un intento de golpe militar de una tropa contra Chávez. Eh, y estas son imágenes que él ha traído recién editadas, que comienzan cuando Chávez da una orden que él ordena a la tropa que se siente, a ver. Sentarse. Pero los soldados, hartos ya de Chávez, de estos discursos cantinflescos infinitos, no lo obedecen, no se sientan y salen corriendo. Ahí están corriendo los soldados y van hacia Chávez con la aparente intención de capturarlo. Entonces, en ese momento hubo una gran consternación, un estremecimiento en el, en el palco, en las galerías. Chávez no sabía, porque le dijo, siéntese, y viene un puñado de diez o de esos soldados que decía, me van a capturar, me van a matar. Es un nuevo golpe. Y entonces luego los soldados, se ve que porque no habían comido bien o no habían tomado el, el, el papelón con limón, Salen corriendo en otras direcciones. O sea que hay unos que quieren dar el golpe y otros que lo que quieren es irse a su casa. Porque esos no van hacia Chávez. ¿eh? Esos son como desertores. Esos dicen, no, yo no creo que el golpe va a funcionar. Mejor me voy a mi casa y dejo de ser soldado. O sea, se produce lo que se conoce como un desbande masivo, una fuga en todas direcciones. O como diría un titular de crónica en Argentina, el perro yo despavorido. Al mismo tiempo en ambas direcciones. <laughs> bueno, entonces los soldados corrían, unos a capturar a Chávez, otros a su casa. Y luego los soldados regresan, se arrepienten. No se sabe si se arrepienten de la intentona golpista o de haber querido desertar. Ahí están regresando. Porque a lo mejor dicen, no, si me voy a mi casa... Mi mamá o mi tía o mi abuela o mi mujer me va a reñir y no hay pollo, no hay arroz, no hay arepas, no hay nada que comer. Por lo menos acá en el cuartel hay un rancho que me dan de comer. Y entonces luego los soldados que estaban con Chávez, que supuestamente lo iban a capturar, cambian de opinión. Porque ya se sabe que en Venezuela uno no entiende, la gente tiene una opinión que es así muy quebradiza, muy, muy, muy veleidosa, muy caprichosa. Entonces van a dar el golpe y luego se arrepienten por algo y regresan. Y ahí están. Y no lo capturaron a Chávez. Solo lo quisieron asustar, para mí que fue como meterle miedo. Fue como decirle, mira, cualquier día te podemos dar un golpe. Fue como un simulacro, han visto cuando hacen esos ensayos de un terremoto? Fue eso, un simulacro de golpe, pero Chávez se asustó, ¿no? Y luego los soldados corren ya en todas direcciones, que uno dice, pero esto que esto parece una feria. Cuando ponen a correr, ¿ha visto a la feria que ponen a correr a los hámsters? Que, que corren todos así y la gente está alcoholizada y apuesta a ver cuál llega primero. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con el ejército venezolano? Miren ustedes. ¿A dónde van? ¿Qué buscan? ¿A quién buscan? ¿Están buscando a Fidel Castro o a Evo Morales que está atrás del monte? Y entonces, bueno, luego siguen corriendo. Es una, es una carrera sin dirección, sin brújula, extraviada. Y finalmente, ya repuesto del susto y firme todavía en el poder, Chávez lanza la arenga. Bueno, esta fue una noticia de último minuto. Parece que hubo un intento de golpe, las imágenes no me desmienten, las imágenes son suficientemente elocuentes, hay un puñado de soldados que cuando Chávez les dice siéntense, van contra él arremeten contra él, pero se ve que Chávez, ya les digo, es la ballena azul, pesa lo que pesa 25 elefantes. Chávez solo, eso se llama en Perú, ese, ese verbo se llama pechar, solamente con el pecho que tiene, le da un golpe de pecho y los hace, los hace rebotar. Es así, cuando hay una emergencia aérea, lo ponen a Chávez abajo y la gente salta sobre él. Y, y, y sirve como, tú sabes, como, no sé cómo se dice, en mi país se dice saltarín, ¿no? Bueno, que es donde saltan los niños así acrobáticamente en las fiestas. Los que se comportan como niños son estos diputados venezolanos que se pelearon en el Congreso y ahora salen a negarlo. Ah, me equivoqué yo, ya. Entonces, Estos diputados del PSUD se presentaron ante las cámaras con vendas y curitas en sus rostros. Así desmintieron un supuesto intercambio de insultos y golpes que habrían protagonizado en la sesión del pasado martes Carlos Escarra y Alberto Castelar. Se ríen y entonces se ponen unos vendajes y una cinta adhesiva para simular, para engañar a la gente, diciéndole que no se pelearon. Y sigue con esta especie de, de pantomima, ¿no? Alberto, Alberto me, me rompió aquí, entonces me sacó cuatro dientes. Estos son de plástico. Y aquí me fracturó el tabique. El ojo que lo tengo aquí, muy golpeado. Mira, tengo el... No vale, nadie le pegó a nadie. De verdad que nadie le pegó a nadie. Hasta ahí uno les creería, ¿no? Uno diría, la verdad, que como humoristas... No son muy talentosos. Mejor que no se dediquen a ese oficio, pero quizá no se pegaron, quizá no hubo esa refriega o esa escaramuza violenta. Pero luego sale otro señor congresista y los desmiente y testifica que sí se pegaron y que se, se insultaron y se dieron golpes de puños si sí ocurrió el hecho, el martes, en horas de la tarde, ya culminando la, la sesión, eh, cerrando precisamente eh, el proceso, el diputado Carlos Ecarrá, eh, hubo una intermediación de insultos, eh, Castelar le dijo estúpido y él sin, sin mediar eh, ningún tipo de, de acción verbal le sumó le, le un golpe y le pegó en la cara y lo tumbó en el pasillo del de hemiciclo. Mi teoría es que si a una persona le dicen estúpido y esa persona te pega es porque es un estúpido. ¿No es cierto? Es una reacción estúpida. Por ejemplo, a mí todos los días me dicen estúpido. Todos los días. En mi casa, en mi centro de trabajo, en los mails que recibo. Pero yo no le puedo estar pegando a toda la gente que me dice estúpido. Me faltarían manos. Yo mismo considero que soy un estúpido. Feliz. Porque mi teoría es que si uno es tonto es más feliz que si uno es muy inteligente. Las inteligencias son muy atormentadas, ¿no? Bueno, eh, esta mujer se declara partidaria fervorosa del chavismo. No lo oculta, no lo disimula. Al final, al, al comienzo de este año el 15 de febrero, el haber logrado el triunfo del sí. Para mí el triunfo político más esplendoroso de las mujeres revolucionarias. Desde luego su opinión no es desinteresada. Ella es ministra de la mujer, por lo tanto está a sueldo de Chávez. Chávez le da de comer y se nota que comida no le falta a esta dama. Lo que le hace falta tal vez es un poquito de, de yoga. De Pilates, poquito de movimiento, señora ministra de Mujer. ¿Ah? Bueno, encuesta sobre la expropiación de esta rosera, a ver qué dicen los venezolanos.